mayor biodiversidad del país, alberga más de 60 monumentos arqueológicos acumulados mediante una compleja red vial prehispánica. Si pueden apagar ese micrófono, por favor. Presentan el legado más importante de la civilización inca a la humanidad. Es por esto que, debido a su valor universal excepcional, que está sustentado en los criterios culturales y naturales, el 9 de diciembre de 1983, el santuario histórico o parque arqueológico fue inscrito en la lista de sitios mixtos del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Debemos recordar que solo existen 8 sitios mixtos en el ámbito de las Américas y el Caribe, y tenemos la riqueza en el Perú de tener la satisfacción, mejor dicho, de tener 2 de estos sitios. Uno es el Santuario Histórico de Machu Picchu y el otro es el Parque del Río Abiseo. Desde la década del 90 y en estricto cumplimiento de la normatividad, se han realizado numerosos estudios de flora, de fauna, de arqueología, historia, arquitectura, agronomía, entre otros, los que han permitido ampliar el conocimiento científico y el significado cultural de este espacio que es tan trascendental para no solo para los peruanos, no solo para los cusqueños, sino para toda la humanidad. La transformación del paisaje natural del santuario o parque por parte de los incas evidencia un elevado grado de desarrollo arquitectónico, ingenieril, agrícola, ecológico y de sabidurías ancestrales prehispánicas que perviven hasta nuestros días, resultando en un sistema complejo patrimonial. Esto bajo la tutela del Estado peruano, a través de los Ministerios de Cultura, la DDC Cusco, y Ambiente, el CERNAM Santuario Histórico, y en función a las recomendaciones de las permanentes misiones de monitoreo de la UNESCO, continúa siendo investigado, protegido y conservado para nuestra actual sociedad y también para las generaciones futuras. Obviamente, el monumento más importante en el ámbito del santuario parque es la Yacta de Machu Picchu, planificada y construida a inicios del siglo XV, una obra que demandó la participación de especialistas de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, y obviamente una gran cantidad de mano de obra. Un gran porcentaje requerido para su edificación fue empleado, obviamente, en la preparación del terreno, en la cimentación y en el sistema de drenaje, y es por eso que la Yacta y los demás monumentos todavía sobreviven hasta nuestros días. La construcción de la Yacta de Machu Picchu y en general del ámbito responde a la necesidad del Estado Inca de contar con un centro religioso, político y administrativo dentro de un espacio sagrado que funge como interacción entre los Andes y la Amazonía. Ahora, por otro lado, el aumento progresivo del turismo, tanto en la Yacta como en la red de caminos Inca, permitió que se generen recursos que funcionaron para organizar y aplicar medidas de conservación y protección en el área. Posteriormente ya se han definido los lineamientos básicos para la gestión y finalmente se desarrolló el plan maestro, el primer plan maestro, como todos bien recuerdan, en el 98, el segundo plan maestro en el 2005, el tercer plan maestro en el 2015. No son planes maestros diferentes, son actualizaciones y actualmente estamos en una nueva actualización del plan maestro que en teoría solo funciona por 5 años y mientras no se apruebe el siguiente es que se mantiene vigente el anterior. Los planes maestros funcionan, tienen como fin supremo la conservación del patrimonio cultural y natural del espacio frente a este crecimiento exponencial del turismo. Bueno, en resumidas cuentas, la Yacta se ha convertido en un ícono de la identidad peruana y es un destino aclamado a nivel mundial. Por su parte, la red de caminos Inca
se ha posicionado como uno de los destinos de aventura más importantes del planeta. Este año, sin embargo, la crisis sanitaria del COVID-19 nos ha puesto, digamos, en un escenario nuevo e inesperado. Hay incertidumbre, pero debemos de priorizar el cuidado de la salud para el bienestar común, y es por eso que se han elaborado los protocolos que están funcionando adecuadamente tanto para la IACTA como para la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca. Sin embargo, en este contexto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha trabajado arduamente para seguir contando este contacto necesario con la comunidad regional y nacional, protegiendo y difundiendo la importancia de nuestro patrimonio cultural e inmaterial, y en el caso específico del Santuario Histórico o Parque, de la mano con el CERNAM, para la protección del patrimonio cultural y natural. Con estas palabras, en nombre del director de Cultura de Cusco, el arquitecto Freddy Escobar, les damos la bienvenida al conversatorio y agradecemos obviamente su presencia. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias, arqueólogo José, por esta bonita presentación. Vamos a presentar a nuestro moderador, quien es el licenciado Arturo Falcón, quien se va a hacer cargo y va a poder estar con ustedes, pues, moderando a todos los panelistas de este bonito, importante conversatorio. Licenciado Arturo Falcón, con usted dejamos este bonito evento. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Gerber. Un saludo para todos. Mi nombre, como bien lo decía Gerber, es Marlon Falcón Cárdenas. Hoy seré vuestro anfitrión en el conversatorio denominado Machu Picchu, Santuario Histórico y Parque Arqueológico Nacional, organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a través del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas CERNAM, en su objetivo de promover y fortalecer actitudes y comportamientos positivos en favor de la cultura. Ha preparado para todos y todas ustedes el conversatorio denominado Machu Picchu, Santuario Histórico y Parque Arqueológico Nacional. Este evento tiene el propósito de brindar información de interés general referido al cuidado y conservación de la Yacta Inca, legado cultural prehispánico, a través del aporte de grandes profesionales e investigadores dedicados a esta noble tarea, que es el cuidado de nuestro patrimonio cultural y natural. Para tal efecto, hemos invitado a 7 panelistas, quienes compartirán con nosotros importantes temas de interés referidos a Machu Picchu como Santuario Histórico y Parque Arqueológico Nacional. Para ello, cada participante tendrá una primera intervención de 4 minutos, donde hará una breve explicación de su tema. Luego de ello, los 7 panelistas tendrán una segunda intervención de 3 minutos para que seguidamente ustedes, nuestro amable público participante, realice sus interrogantes. Antes de iniciar, es necesario recordar a nuestros expositores que se debe de cumplir estrictamente el tiempo asignado para el normal desarrollo del evento. Dicho esto, quisiera presentarles a los participantes. Nos es grato saludar la participación de nuestros panelistas invitados. Hoy están, como bien lo saben, el arqueólogo José Bastante, él es jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Es arqueólogo con estudios concluidos de maestría en gestión del patrimonio cultural y de doctorado de ciencias sociales en la especialidad de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de instituciones como el Colegio de Arqueólogos de Perú y la American Society of Archaeology. Asimismo, forma parte del Colegio del Consejo Directivo de la Asociación ICOMOS Perú. Ha realizado cursos y participado en eventos académicos en Perú y en otros países, como Estados Unidos, México, Polonia, Ecuador, Indonesia, Italia. En 2013 fue nombrado director del Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias en el Santuario Histórico de Machu Picchu, y a partir del año 2019 se desempeña también como jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Cuenta con numerosas publicaciones acerca de arqueología e historia de Machu Picchu, incluyendo un trabajo de fotografía comparativa entre las imágenes logradas por las expediciones peruanas de la Universidad de Yale entre los años 1911, 1912 y 1915, e imágenes actuales. Asimismo, tenemos al doctor Ernesto Escalante,
Él es jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, del Santuario Histórico de Machu Picchu. Es biólogo, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con amplia experiencia en gestión pública y proyectos, en especial los relacionados a las áreas naturales protegidas, conservación y protección del patrimonio natural. Tiene maestría en ciencias, con mención en gerencia, auditoría y gestión ambiental por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Asimismo, es doctor en mención en biología ambiental por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y también diplomados en gestión pública realizados en ESAN. Conflictos socioambientales en la Universidad Científica del Sur. Asimismo, tenemos al historiador Donato Amado González. Él es doctor por la Universidad, por la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Es historiador que investiga el sistema de tenencia de tierras y de la descendencia de la nobleza inca. Su trabajo se desarrolla con especial atención al proceso histórico del Santuario Histórico de Machu Picchu. Es autor de numerosos artículos y libros, entre los que destacan La descendencia de Don Cristóbal Paulo Inca y sus privilegios, Documentos de Provenza y Testamentos del siglo XVI, XVII, publicado en 2016, y, 2000, y El Estandarte Real y la Mascapaicha, historia de una institución inca colonial, publicada en 2017. También tienes, está con nosotros el biólogo Rolando Mendoza, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNAM, del Santuario Histórico de Machu Picchu. Voy a agradecer, por favor, que silencien sus micrófonos, que está filtrándose algunos comentarios para evitar, digamos, mayores interrupciones y agilizar con la dinámica de nuestro evento. Les hablaba del licenciado Rolando Mendoza. Él es licenciado en Turismo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría en Economía en la UNSAC, especialista en Planificación y Gestión del Turismo con criterios de sostenibilidad, turismo en áreas naturales protegidas y en formulación y evaluación de proyectos en el marco de la inversión pública SNIP Invierte. Asimismo, está el biólogo Israel Aragón Romero, coordinador especialista del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNAM, del Santuario Histórico de Machu Picchu. Es biólogo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, actualmente especialista coordinador del Santuario Histórico de Machu Picchu. Tiene a su cargo el monitoreo biológico y la investigación en la Yacta India. Asimismo, está el abogado Díaz Carreño Peralta, con maestría en Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y doctor en Derecho. Trabaja como asesor legal y coordinador del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu, desde el año 2004 a la fecha. También está con nosotros el biólogo Jorge Ramos, especialista del Servicio del SERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, del Santuario Histórico de Machu Picchu, con estudios universitarios en la Universidad Jorge Basadre y maestría en Ecología y Recursos Naturales. Bueno, y en esta primera parte del conversatorio, Machu Picchu, Santuario Histórico y Parque Arqueológico Nacional, nuestros panelistas tendrán cuatro minutos como máximo para sus intervenciones, como máximo. Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida al jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, arqueólogo José Bastante, quien desarrollará el tema Machu Picchu, Parque Arqueológico Nacional, síntesis general. Adelante, arqueólogo. Muchas gracias por la gentil presentación. Bueno, nos limitaremos a los 4 minutos. El Santuario Histórico o Parque comprende un área de más de 37.000 hectáreas, como les he mencionado, y cuenta con más de 60 monumentos arqueológicos interconectados mediante una compleja red de caminos prehispánicos que suman más de 40 tramos con una extensión aproximada de unos 300 kilómetros. Años posteriores al descubrimiento científico de Machu Picchu en 1911, el Estado peruano, a finales de la década de 1920, puso un mayor énfasis en su mantenimiento y conservación, realizando excavaciones limitadas con fines de mantenimiento y conservación principalmente. El propósito era, obviamente, poner en valor el monumento. Las tareas de conservación y puesta en valor estuvieron a cargo de instituciones comprometidas con el patrimonio,
que se crearon para tal fin. De esta manera tenemos al Patronato Nacional de Arqueología, al Patronato Departamental de Arqueología de Cusco, la Casa de la Cultura, luego el Instituto Nacional de Cultura y finalmente el Ministerio de Cultura. Las labores de gestión realizadas por estas instituciones tuvieron mucho que ver con la denominación de lo que hoy tenemos como Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. En este contexto, en junio de 1929, el Estado emitió la ley 6634, que el artículo 15 básicamente indica que este organismo velará por la conservación, protección, investigación y estudio de todos los monumentos arqueológicos en los departamentos de Cusco y Apurímac, de conformidad con las instrucciones que reciba del Patronato Nacional. Asimismo, en su artículo 22 refería que el gobierno proveerá lo necesario para la conservación y reparación, ojo, de las ruinas y yacimientos arqueológicos que se declaren monumentos nacionales por leyes especiales y en todo caso de los yacimientos de Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Machu Picchu. Las normas aprobadas en esta ley reconocen a la Yacta de Machu Picchu como monumento nacional y su conservación en función a esto es prioritaria. A comienzos de la década del 40, la expedición el padre de la arqueología peruana, Julio Cetello, al mando de la expedición arqueológica del sur del Perú, realizó trabajos en las cuencas de los ríos Mantaro, Huarpa, Pampas, Apurímac y Vilcanota. Y en el Vilcanota trabajó en Corihuairachina, Intipata, Runcuracay, Yanacocha, Uñaihuayna, Choquesuyuy, Chachabamba. Marcos. En 1943, el senador por Cusco, Antonio de la Torre, solicitó al Estado peruano que se instituya una dirección para el servicio turístico de las zonas arqueológicas del Cusco y sus regiones. La creación de una escuela de guías de turismo con especialización en historia de arqueología y también la creación del Gran Parque Arqueológico de Machu Picchu. Después de hacerse una seria limpieza de los monumentos descubiertos y mejorando el servicio de hoteles en la estación y cerca al monumento, se construyeron caminos que hiciese posible este tránsito del turismo. En diciembre del 44, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio arqueológico, el Estado peruano dispuso la creación, mediante resolución suprema, del Parque Nacional de Ollantaytambo, que incluía al distrito de Machu Picchu. De esta manera se declaró de utilidad pública y se autorizó al Patronato Departamental de Arqueología del Cusco a proseguir con los trámites de expropiación correspondientes. En 1950, el fatídico terremoto que asoló la región Cusco sirvió, en cierta manera, para que se creen las instituciones comprometidas con el tema de restauración de monumentos prehispánicos, como es el caso de la Junta de Restauración y Fomento Industrial del Cusco y la Comisión de Reconstrucción de Monumentos Históricos, quienes estuvieron a cargo de la evaluación respecto a la conservación de la Yacta de Machu Picchu. En 1969, el Patronato de Arqueología del Cusco dispuso la delimitación de las áreas arqueológicas, creando el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu con un área solamente de 10.724 hectáreas. Sus límites, Cusicchaca, Chamana, Huilcarracay, por el suroeste, Guairuru y Yanacocha, por el oeste con la Hacienda Huatquiña y por el norte con el río Vilcanota. Es un espacio bastante reducido comparado a lo que se tiene hoy en día, que son más de 37.000 hectáreas. El objeto de la declaración de este primer Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu
fue que las citadas tierras no fuesen afectadas por la reforma agraria y que el espacio geográfico donde estaba la yacta y los demás monumentos se mantengan como una unidad. En marzo de 1971, a través de un decreto ley, el Estado creó el Instituto Nacional de Cultura, institución que también tenía los mismos fines, era de conservar, proteger, poner en valor y difundir el patrimonio monumental y cultural de la nación. A partir de entonces, el INC fue el encargado de poner mayor énfasis en estas investigaciones en la yacta de Machu Picchu y, obviamente, las restauraciones en el marco del respeto irrestricto por las cartas internacionales de conservación. Finalmente, el 8 de enero del 81, mediante decreto supremo, se creó el Santuario Histórico de Machu Picchu con un área intangible de 32.592 hectáreas y el 9 de diciembre, un día como hoy, de 1983, el Santuario Histórico fue inscrito por la UNESCO como patrimonio, en la lista del patrimonio mundial, como un patrimonio mixto, con el número 54. El 22 de diciembre del 83, el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Y el 7 de mayo del 1977, el Estado pasó a inscribir la propiedad registral en el registro de la propiedad de inmueble del ámbito de lo que es el parque arqueológico, que básicamente ocupa el mismo espacio que ocupa el Santuario Histórico de Machu Picchu, como les mencioné en un inicio. Por lo expuesto, tanto el santuario como el parque son propiedad del Estado peruano en su condición de bien inmueble, cultural, prehispánico y área natural protegida. Esto es, no solo significa que el Estado es propietario, sino que todos somos propietarios y que todos tenemos que contribuir principalmente con la conservación y con el uso turístico sostenible y responsable tanto de la yacta como de las rutas de Camino Inca. Gracias. Agradecemos la participación del arqueólogo José Bastante. A continuación, saludamos la presencia del historiador Donato Amado González, quien desarrolla el tema Machu Picchu, Parque Arqueológico Nacional, la parte histórica. Adelante, doctor, estamos esperando. Muchas gracias. Primeramente, saludar a los representantes de Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y Cernán, ¿no? Aquí estamos celebrando el 37 aniversario de nuestro querido Machu Picchu, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña reflexión respecto a la normatividad que determina, que emite el Estado peruano y cómo esta normatividad también crea instituciones culturales que ejecutan la conservación y mantenimiento de patrimonio cultural. En este sentido, me parece que el decreto supremo del 27 de abril de 1893 es una norma que directamente va a la conservación y a la defensa de patrimonio, lo que es Machu Picchu. ¿Cómo es que esta norma, en primer término, declara monumento nacional a todas las construcciones anteriores a la conquista? Esta norma también va a determinar de cómo se van a fundar instituciones culturales que se permiten a explorar, a conservar, como es el caso del Centro Científico del Cusco, fue fundado en el año 1897, y este mismo año todos los integrantes se recorrieron toda la cuenca de Vilcanota y evidentemente fue registrado y reconocido el Huayna Picchu. Una de las segundas instituciones muy importantes que va a crear también a raíz de este decreto supremo del año 1893 es el
Instituto Histórico Nacional, que tiene sede en Lima, que va a desarrollar monitoreos e investigaciones en patrimonios arqueológicos. Por ejemplo, cuando Bingham viene en el año 1908 y pasa por Choquequirao, inmediatamente el Estado comisiona a Max Hule y Julio Sotelo para averiguar qué trabajos ha desarrollado Bingham. Por ejemplo, hay otra institución que es sumamente importante, que es la Sociedad Geográfica de Lima, que esta institución también va a explorar todo el departamento del Cusco y precisamente la zona de Machu Picchu fue explorado sistemáticamente y cuya expresión va a ser en un mapa muy interesante. En el Cusco, el Instituto Histórico Nacional también va a ser replicado, que va a ser fundado en el año 1912, en la que esta institución va a monitorear los trabajos desarrollados por Bingham. Por ejemplo, en Patallacta, la comisión encabezada por Luis Valcárcel, pues pidió de que se retirara Bingham porque no estaba autorizado para hacer trabajos de excavación arqueológica en Patallacta, por ejemplo, ¿no? Al siguiente año, en el año 1913, también se replica otra institución importante que es el Centro Geográfico del Cusco, con todos los intelectuales que en ese momento había para la exploración de toda la zona del Cusco. Es importante señalar de cómo en el año 1911, para que 11 y 12, para que Bingham pudiera desarrollar excavaciones arqueológicas y sacar objetos arqueológicos fuera del país, evidentemente se va a determinar el cambio, uno de los artículos del Decreto Supremo del año 1893. De manera que este Decreto Supremo está regentando, está normando todo el desarrollo de defensa y patrimonio cultural entre los años 1893 y 1920. En el año 1920, en el Cusco, desde el Cusco, se va a armar un proyecto de ley para que las ruinas y monumentos arqueológicos que se registran desde Sicuani hasta Machu Picchu sean declarados como patrimonio del Estado peruano. Fíjense, en el año 1920, ¿no? Y a partir de este año, 1927, 28, todo ese proyecto, hay una discusión importante, en tanto que en el año 1929 se va a otorgar la ley 6634, que el jefe del parque lo ha desarrollado perfectamente, ¿no? Entonces, cómo esta ley 6634 a su vez también va a determinar la institucionalización de una serie de instituciones culturales que van a regentar, que van a gestionar la defensa de patrimonio de Machu Picchu. Tal es el Patrimonio Nacional de Arqueología, que tiene sede en Lima. Este mismo institución va a ser replicado en el Cusco, que es con el nombre de Patronato Departamental Arqueológico del Cusco, como este Patronato Arqueológico del Cusco también va a crear una institución que es sumamente importante, que es la investigación arqueológica. Y directamente esta institución fue creada por John Rowe, por el joven John Rowe que acababa de llegar de Norteamérica, ¿no? Y en el año 1949 se funda, se crea el Instituto Nacional Cultura Andina, ¿no?, que tiene también sede en Lima, pero que se han juntado los intelectuales más interesantes en la parte de educación y derecho de la Universidad de San Marcos. Y el representante, el presidente de esta institución va a ser un cusqueño que tiene un conocimiento muy importante en la parte arqueológica. En el año 1962 se crea la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, que va a ser una institución que tiene que coordinar
por ejemplo, con el Patronato Arqueológico, con el Academia de la Lengua Quechua, Instituto Americano del Arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la interrelación de estas instituciones hacen de que la defensa del patrimonio va a ser interesante en este periodo. Finalmente, para ver simple y llanamente la perspectiva histórica, bajo la ley del 18.799 se crea el Instituto Nacional de Cultura, que va a tener una vida muy importante, muy interesante en la gestión y en la defensa del patrimonio de Machu Picchu. Esto sería por ahora mi participación y muchas gracias por escuchar. Agradecidos con la participación del historiador Donato Amado González. Antes de continuar, quisiera recalcar a nuestros participantes que es necesario de que que respeten los tiempos en aras, digamos, de mantener la dinámica y la metodología de nuestro conversatorio. A continuación, saludamos la participación. Del abogado Elías Carreño Peralta, de la Jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Él desarrollará el tema Machu Picchu, Parque Arqueológico, desde la parte legal. Adelante, doctor Elías, lo estamos esperando. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la presencia del jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y del Santuario Histórico de Machu Picchu en este foro, y de todos los colegas que trabajan en ambas instituciones y el público asistente. Por supuesto, el aniversario que nos toca vivir ahora es muy importante porque hoy día, ¿no es cierto?, se nominó y se incluyó propiamente a Machu Picchu en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al respecto de la historia y de las normas que paulatinamente fueron fortaleciendo la gestión del Estado, en cuanto a Machu Picchu, José Bastante como jefe del parque y Donato Amado como historiador del parque han sido bastante prolijos y nos han explicado todo ese curso de normas tan relevantes que aterrizan, ¿no es cierto?, y sustentan el vigente ordenamiento jurídico. Y en ese contexto yo no tendría más que agregar al respecto de esos antecedentes normativos, sino más bien el de centrarme en el vigente ordenamiento jurídico que fortalece una gestión compartida, integrada del santuario y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Al respecto, pues, yo creo que el mejor ejemplo, el paradigma que debemos tomar las entidades, es la gestión que hicieron los incas de Machu Picchu. Para los incas no había, por supuesto, ese andamiaje de diferentes que decían al rey soberano, representado por el virrey. Cuando llega la emancipación y la república, viene el famoso decreto supremo 089 de 1822. Una de las primeras normas de la República que establece con claridad que los monumentos de la antigüedad son del Estado. Y así luego las demás normas que muy bien han citado José y Donato. Hoy en día, siguiendo esa tradición larguísima de la historia del derecho peruano, que todavía viene en parte del derecho romano que traen los españoles con el derecho castellano, pero también del lado inca, con el derecho consuetudinario de los incas, tenemos pues esas vertientes que encuentran su común denominador en la Constitución. ¿Y qué establece la Constitución? En el artículo 21 establece que los bienes culturales son patrimonio de la nación, en la Constitución vigente de 1993. Y el artículo 68 establece que el Estado tiene la obligación de promover la conservación de las áreas naturales protegidas. Entonces, de acuerdo a la máxima ley que nos rige, tenemos un artículo para el patrimonio cultural y un artículo para las áreas naturales protegidas. Por lo tanto, un artículo, el 21, se aplica
a Machu Picchu como Parque Arqueológico Nacional y el 68 como Santuario Histórico de Machu Picchu. Muy a pesar, repito, de que, ojo, y todos lo sabemos, que en el caso de la categoría de Santuario Histórico se han empleado dos categorías eminentemente culturales. Santuario es una categoría hasta religiosa de peregrinaje eminentemente cultural, y histórico es una categoría de evolución de los hechos sociales en el tiempo. Sin embargo, ya la ley antigua forestal y de fauna silvestre había asumido la categoría de santuario histórico como una de las unidades de conservación. Así se llamaban antes las áreas naturales protegidas. Ya con el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales se llaman áreas naturales protegidas, y con la vigente Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26.834. Por el lado cultural, tenemos la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28.296, y cada una tiene sus reglamentos. Y en base a estas normas, los entes tutelares encargados de la conservación del patrimonio cultural y natural, cada uno tiene su ROF, ¿no es cierto?, su ley orgánica y una serie de reglamentos de organización y funciones. Entonces, hoy estamos muy acostumbrados a un tratamiento jurídico desmenuzado de cada sector, muy positivista, muy materialista, conforme a la tradición romana. No obstante, esto también, y ya para ir terminando, se ha expresado en una dura división en un momento de la gestión del patrimonio cultural y natural en Machu Picchu. Antes, el INC, a cargo del patrimonio cultural, el INRENA, a cargo del patrimonio natural, pues eran dos entidades que casi no hablaban. Realmente había, hasta cierto punto, una competencia, un conflicto. Lo que se ha ido superando, al punto que bien podemos decir ahora, celebrando este aniversario, que las entidades presentes, el Ministerio de Cultura y el CERNAM, en los recientes años, a través de los planes maestros, justamente, que bien ha citado José bastante, hemos aprendido realmente a compartir la gestión del territorio en lo que nos corresponde, patrimonio cultural y natural, en pro de Machu Picchu, de una gestión sostenible, de un manejo de flujos de visitantes, de los reglamentos que hemos elaborado de Camino Inca, de la Yasta, avanzando con la capacidad de carga, las negociaciones o coordinaciones con el sector turismo, que también han ido en adelante con Insetur, con Dirsetur, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha ido integrando la gestión también a través de la unidad de gestión de Machu Picchu, el comité de gestión y otras entidades. En todo caso, ahora que celebramos este aniversario, por supuesto que todavía tenemos retos que cumplir para perfeccionar una gestión compartida, integrada de Machu Picchu. Pero hemos avanzado tremendamente. Un reto es integrar más a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, que tiene su ley, la Ley Orgánica de Municipalidades, pero que también en los últimos años, en comparación a mucho antes, en la época del alcalde Cusi y otros alcaldes posteriores, a la fecha, de alguna manera se ha avanzado, pero por supuesto que todavía es un gran reto perfeccionar la gestión compartida con la municipalidad. Y ese es el gran reto, sobre todo a través de lo que sería un plan de ordenamiento territorial del ámbito rural, para que no choque la dinámica poblacional de los centros poblados. Ya sabemos que no hay comunidades reconocidas campesinas, sino que los centros poblados empaten en sus actividades y en su ordenamiento con la zonificación del santuario y del parque. Ese es otro de los grandes retos. Perfeccionar la gestión de desastres es otro de los grandes retos. La gestión de los residuos sólidos, la prevención. Y todo esto tenemos que hacerlo juntos, y creo que esa va a ser la mejor manera de celebrar la inclusión de Machu Picchu en la lista del patrimonio mundial. Eso es todo, gracias por el momento. Agradecemos la participación del doctor Elías Carreño por su importante aporte. A continuación, recibimos al doctor Ernesto Escalante Valencia.
Él es jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, del Santuario Histórico de Machu Picchu. Él desarrollará el tema Perspectivas del Patrimonio Natural, Santuario Histórico de Machu Picchu. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo agradezco las ponencias anteriores, realmente muy interesantes. Yo creo que en el tema cultural se ha avanzado bastante. Y posiblemente en el tema natural, digamos que hemos tenido un déficit porque se conoce poco. Hace más o menos 60 años, como ya ha contado un poco también los que me han precedido, nace este reto de crear un área natural protegida, en estricto en ese entonces aún no se tenía una denominación. Sin embargo, la primera propuesta, de acuerdo a cuando uno revisa la bibliografía, Marduroyani hablaba de un área un poco más de 100.000 hectáreas. Actualmente, como muy bien lo han mencionado, estamos hablando de un poco más de 37.000 hectáreas. Y siempre nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Si estas 37.000 hectáreas son suficientes. Y bueno, cuando hace un análisis, y hay que entender, como ya lo han mencionado, las especies en general no conocen de fronteras. Ellos tenían una mirada territorial como lo tenían los incas, ¿no? Entonces, aquí viene un reto importante e interesante, que es la propuesta de reserva de biosfera Machu Picchu Choquequirao, que es una iniciativa interesante. Se forma una comisión multisectorial en la cual hemos venido trabajando a pesar de la pandemia. El 14 de septiembre hemos recibido una importante noticia, ¿no? Que es el Acuerdo Regional número 167-2020-CR del Gobierno Regional de Cusco, que declara, cuyo artículo primero indica declarar de necesidad pública e interregional la creación de la Reserva de Biosfera Machu Picchu Choquequirao. Bueno, acá dice cuyo expediente final será formulado por el SERNAM, aprobado y remitido a la UNESCO para su reconocimiento final. En realidad acá hay un error, digamos. En realidad este comité multisectorial viene trabajando de la mano, conformado por varias instituciones, el SERNAM, la Dirección Desconcentrada de Cultura, la universidad, el gobierno regional. Y en su segundo artículo, encargar a la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco la coordinación necesaria con el SERNAM a fin de continuar y concluir con el proceso de establecimiento de la Reserva de Biosfera Machu Picchu Choquequirao para su aprobación y reconocimiento, contando con la participación de las municipalidades distritales, provinciales, ubicadas al interior las zonas del ámbito de la propuesta de reserva. Entonces, lo que nos va a permitir, digamos, y aquí también hay que precisar, hay un temor de que posiblemente el área natural crezca. No, en realidad las reservas de biosfera son modelos de gestión, ¿no? Donde el hombre y la naturaleza puedan vivir en armonía. Aquí hace muchos años, en el 72, ya se esbozaba el concepto de desarrollo sostenible. Entonces las reservas de biosfera básicamente son estos modelos de, digamos, de desarrollo sostenible, ¿no? Y este es uno de los retos importantes que venimos trabajando, y a pesar, como les comenté, de la pandemia, ha salido un documento muy importante que nos permitiría, digamos, de estas 37.000, un poco más de 37.000 hectáreas, poder pasar a un poco de más de 650.000 hectáreas. Una propuesta ambiciosa. Yo creo que estamos en el camino correcto y esperemos que pronto se logre. De igual manera, más adelante mis colegas y compañeros de trabajo van a precisar a detalle algunos temas sobre la importancia en el tema de ecosistemas. El otro reto que nos hemos planteado es sobre la red de caminos Inca. Actualmente venimos trabajando para que sea certificada a través de una certificadora internacional como destino sostenible. Este es un trabajo que venimos desarrollando igual de manera articulada con la Dirección Desconcentrada de Cultura, con quienes nos hemos puesto este reto, ¿no? Vendría a ser
uno de los primeros destinos que puedan tener esta certificación internacional. Es una certificadora alemana. Vamos en buen camino. Sé que hay algunas dificultades ahora, evidentemente sabemos el por qué, ¿no? Cuando nos preguntan cómo está el santuario histórico en general, digamos que la tarea que se le ha dado al Cernam ha estado cumpliendo satisfactoriamente. En estricto, el porcentaje de conservación del área natural protegida es un poco más del 82%, aunque lamentablemente este año y años pasados hemos tenido presiones principalmente por el tema de incendios forestales, algunos temas que muy bien lo ha mencionado el doctor Elías, ¿no? Algunas presiones de crecimiento de alguna población que básicamente viene motivada por un crecimiento desordenado. Ese es un tema que se viene trabajando. Sin embargo, nosotros nos hemos propuesto un reto importante, que es la recuperación de todas estas áreas afectadas, como les mencionaba, principalmente por incendios forestales. Se han lanzado campañas interesantes, como es el millón de árboles. Actualmente ya vamos, digamos que un 20% de este reto que nos hemos planteado. Sin embargo, esta campaña ha tenido una, digamos, pegada sumamente interesante y se está escribiendo en estos momentos, creemos que este fin de año se debe de lograr, es un proyecto de obras por impuestos que va a ser el primero a nivel nacional justamente para la restauración de ecosistemas. Que adicionalmente este millón de árboles que les mencionaba, que estamos lanzando y tenemos un video que les vamos a presentar más adelante, este proyecto de obras por impuestos nos permitiría adicionalmente colocar otro millón de árboles. Un proyecto que en este momento lo está liderando Incaterra junto con el grupo AG. Y también hay otra, y esto nos motiva bastante porque no solo quedó en este otro proyecto de obras por impuestos, sino también hay otras dos ONGs que están interesadas en desarrollar trabajos de recuperación y restauración de ecosistemas. Se está trabajando con Forestren y con DESAN, un IOAR también para poder restaurar ecosistemas. Básicamente el sector que se ha seleccionado es el sector o el límite entre el Santuario Histórico Machu Picchu y la comunidad de Piscacucho. Vamos a ver, hay un área muy importante que está a las faldas de la Verónica, poder recuperar y restaurar. Estamos haciendo la propuesta entre 250 a 300 hectáreas, que posiblemente con este IOAR podamos también empezar a recuperar. También se están sumando otras instituciones como el Patronato de Cultura, con quienes vamos a firmar un convenio interesante, justamente en dos componentes principales, ¿no? Uno que es la recuperación de ecosistemas y el otro es educación ambiental. Bueno, básicamente, en esta primera parte yo quería comentarles eso a grandes rasgos. Como les había mencionado, mis colegas van a profundizar en algunos temas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ernesto Escalante por la ponencia Retos y Perspectivas del Patrimonio Natural Santuario Histórico de Machu Picchu. Quisiera recordar a los participantes que pueden realizar formulando sus preguntas para que al final de este primer bloque hagan sus interrogantes a través de la plataforma. A continuación, recibimos al licenciado Rolando Mendoza Escalante. Él es especialista del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Cernam, del Santuario Histórico de Machu Picchu, quien desarrollará el tema Turismo Sostenible en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Adelante, licenciado Rolando. Gracias. Buenas tardes con los presentes y con los colegas, compañeros, amigos y las personas que nos están escuchando. A mí me toca hablar sobre el tema de turismo sostenible y es simplemente una, digamos, una consecuencia que nosotros como una institución que está adscrita, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, el Cernam, promueva actividades económicas como el turismo y que por supuesto tengan criterios de sostenibilidad. En ese sentido, es importante resaltar que dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales existen alrededor de 75 áreas protegidas
y más o menos en unas 25 áreas naturales se viene dando de manera sostenida el turismo. Y por supuesto representan los principales destinos turísticos del país. Estamos hablando de Machu Picchu, estamos hablando de Tambopata, Paracas, de Pacaya Samiria, entre otras áreas naturales protegidas que de repente a veces no se conocen que son áreas protegidas. Sin embargo, sí se conocen más por el lado turístico y pues digamos, tenemos un reto en resaltar esa correlación que tenemos entre la significación que tenemos como turismo, como destinos turísticos, que a su vez están dentro de áreas naturales protegidas. A nivel de planificación y gestión del turismo dentro del CERNAM, nosotros tenemos un documento general, un documento nacional que se llama el Plan Director, que tiene una vigencia de 10 años, y dentro del plan director tenemos dos objetivos estratégicos que apuntan al tema de turismo. Uno es la promoción, difusión en las ANPs para brindar oportunidades a la sociedad a través del aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? El paisaje es un servicio ecosistémico que consume el turismo. Otro tema estratégico que tenemos es la consolidación del crecimiento del turismo en las áreas naturales protegidas, porque es un mecanismo de conservación. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene el CERNAM del turismo en áreas protegidas? Nosotros lo miramos como una estrategia de conservación de la biodiversidad. No es un fin por sí mismo, el fin de la institución es la conservación de los espacios naturales. Sin embargo, el turismo a nosotros nos ayuda como una estrategia de conservación porque cuando es bien manejado, es bien llevado, las poblaciones que desarrollan actividades asociadas al turismo entienden que es una manera de generar desarrollo económico y que eso se va a dar cuando los espacios estén protegidos, estén conservados, porque es lo que viene a consumir el turista. El turista o el visitante viene a consumir espacios que tienen un buen nivel de conservación. Entonces, nosotros tenemos una mirada o una política que se denomina gestión efectiva, que básicamente recoge tres criterios, ¿no? Que la biodiversidad genera servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? La biodiversidad de las áreas protegidas genera servicios ecosistémicos como el agua, como el paisaje, etcétera, y eso a su vez genera beneficios a la población o a la gente que vive dentro o alrededor de un área natural protegida, ¿no? Y esto es nosotros llamamos el círculo virtuoso de la conservación. Esos beneficios, cuando se entienden, cuando se internalizan, van a generar que la propia gente entienda la importancia de la conservación y vaya a seguir protegiendo su biodiversidad y esto siga generando servicios ecosistémicos. Entonces, para efectos del turismo, nosotros de la gestión efectiva también tenemos digamos un análisis y un criterio paralelo, y nosotros lo que proponemos o lo que nosotros pensamos que debe estar alrededor del turismo sostenible es que el buen estado de conservación de las áreas naturales protegidas implique que el visitante o el turista disfrute en este caso de la biodiversidad y el recurso paisaje. Entonces, si nosotros tenemos un buen estado de conservación, el disfrute del visitante se va a mantener, ¿no es cierto? Porque lo que va a consumir es el paisaje, y el paisaje es un servicio ecosistémico que viene de un buen estado de conservación. Y si un visitante, un turista, mantiene el disfrute cuando visita un área natural protegida, la encuentra conservada, le gusta, lo va a recomendar, lo va a replicar, lo va a difundir a las demás personas, a su entorno, a sus amigos, etcétera, esto va a seguir funcionando en el tema económico y por supuesto va a generar o va a contribuir a generar beneficios económicos para la población. Entonces, cuando la población entiende y ve que hay beneficios económicos y no son temas solamente conceptuales, porque la conservación a veces es una palabra muy de repente gaseosa para un poblador de un área protegida que no tiene quizás unos criterios muy, muy claros en lo que significa servicio ecosistémico, biodiversidad, conservación, etcétera. Pero sí, cuando se muestran o se presentan beneficios a su familia, a su economía, a su comunidad, entonces entiende que esta actividad del turismo nos ayuda, es una herramienta de conservación, y ellos también se van a comprar el pleito de la conservación y nos van a ayudar a conservar.
Entonces, las áreas protegidas necesitan no solamente de instituciones como el CERNAM, sino también de la población comprometida para generar estos espacios conservados y que permitan el disfrute, pues, de los servicios ecosistémicos, en este caso el paisaje. En el caso de Machu Picchu tenemos recursos naturales, culturales, y que nos permitan dejarle esta herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras. Esos son los criterios globales que nosotros manejamos en el tema de sostenibilidad. Y bueno, en el segundo bloque ya hablaremos específicamente de qué estamos haciendo para el caso Machu Picchu. Gracias. Agradecemos la participación del licenciado Rolando Mendoza Escalante. A continuación, recibamos al biólogo Ismael Romero. Él es especialista del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, del Santuario Histórico de Machu Picchu. Él desarrollará el tema el patrimonio natural, ecosistemas y biodiversidad, Santuario Histórico de Machu Picchu. Adelante, biólogo, lo estamos esperando. Muy buenas tardes a todos con ustedes, público presente, y un agradecimiento a los organizadores del evento por dar a conocer todo acerca de este importante patrimonio que tenemos los cusqueños. Mi nombre es Israel Aragón Romero, biólogo especialista, coordinador de Santuario Histórico Machu Picchu, y vamos a hablar sobre la biodiversidad de Machu Picchu. Miren, ¿cuál es la gran importancia en términos naturales de Machu Picchu? Se trata de un área bastante pequeña, solo tiene 37.302 hectáreas. Eso es relativamente pequeño en comparación con otras, con áreas enormes como Manu o Pacaya-Samiria. Pero aquí viene, pero la importancia del santuario es por ubicarse en el área ecotonal, donde la sierra y la selva se encuentran, donde se juntan. En este ámbito, los bosques secos del Valle Interandino de la cuenca del Urubamba-Vilcanota ya van dando paso en forma gradual a los bosques húmedos de las yungas peruanas. Este cambio gradual existe en muy pocos lugares en el Perú, ya que generalmente las altas punas son la barrera que separa ambas ecorregiones. Finalmente, si uno quiere ir desde los pisos quechua de la sierra y quiere luego ir hacia la selva, tiene que primero pasar por un abra. En Machu Picchu es diferente. En Machu Picchu uno puede ver esta transición yendo por la vía férrea, viendo cómo es que entrando desde Piscacucho va contemplando cómo el paisaje seco se va aumentando de vegetación hasta que llegas a Cedrobamba, donde ya estás básicamente en selva alta. A esta zona de transición se le conoce como un ecotono. Es un término técnico que utilizamos. El asunto es que Machu Picchu es ecotono. Aquí se encuentran varias regiones naturales entremezclándose. Este ecotono generalmente suele aparecer en otros lugares como los valles de los ríos Mantaro, Pampas, Apurímac y Mapacho. Pero la mayoría de esos lugares ya ha sufrido procesos de deforestación y no hay áreas naturales protegidas que protejan estos ecotonos. Pero este no es el único ecotono presente en el santuario. Aquí también se encuentran las punas centrales andinas que van por el sur del Perú y los pajonales húmedos arbustivos que están en la vertiente oriental de los Andes. Y estos cambios se pueden observar al recorrer el camino Inca. Solo basta cuando se va subiendo hacia el abre Guarimañusca. Y ahí se ve la inmediata diferencia entre diferentes punas. En estas razones biogeográficas es que el santuario es un ecotono en su totalidad. Por eso es que podemos encontrar bosques amenazados, como los bosques de uncas, que existen, por ejemplo, en el camino Inca, se ven en la subida hacia Lluyuchapampa. Esos bosques ya han desaparecido en gran parte de valles interandinos peruanos, pero en el santuario, estos bosques secos están ahí, y lo más importante es que en esos bosques secos hay helechos arbóreos ahí adentro. En ese bosque se pueden encontrar animales de lugares muy diferentes, como las vizcachas, que se encuentran ahí en la ciudad de la, por ejemplo, con los majás o picuros, que están ahí, que llegan a aparecer en ese bosque seco y están ahí conviviendo. Esta es la gran característica de los ecotonos. Aquí se entremezclan elementos de flora y fauna de ambos lados de cada región natural. Eso aumenta la diversidad biológica en gran escala. No es extrañar que por eso es que Machu Picchu, según los datos más oficiales que tenemos, tenga 332 especies de árboles. Para darles una idea, toda Rusia, que tiene el bosque más grande del mundo, tiene 250 especies de árboles. Machu Picchu, en su pequeña extensión, tiene 332.
más que todo el territorio ruso. Toda la presencia de este ecotono hace que el santuario sea un lugar muy ideal para la observación de aves. En una corta distancia, en tiempos relativamente cortos, se pueden avistar diferentes ecosistemas. Es una muestra única de lo que se llama el empaquetamiento de ecosistemas, que es resultado de tener varios pisos ecológicos tan cercanos. En otras zonas donde no hay estos ecotonos, se requeriría mucho más tiempo y esfuerzo. Así es que este efecto ecotonal lo vuelve el hábitat idóneo de muchas especies animales. La más destacada es el oso de anteojos, que es objeto de conservación en el santuario histórico de Machu Picchu. Y tal vez sea este efecto ecotonal el que haya hecho que los incas hayan decidido justamente hacer aquí sus construcciones monumentales. Después de todo, en una alegoría única, Uriel García lo ha descrito a Machu Picchu como un gigantesco macetero, en el cual se encuentran vestigios de cómo el paisaje andino-amazónico fue domesticado por la civilización andina para poder aprovechar el capital natural. Esta sería la intervención hasta el momento, y muchísimas gracias. Agradecemos la participación del biólogo. A continuación, recibamos al biólogo Jorge Ramos. Eres especialista del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, del Santuario Histórico de Machu Picchu, quien desarrollará el tema recuperación de áreas degradadas del Santuario Histórico de Machu Picchu. Adelante, biólogo Jorge Ramos. Muy buenas tardes a todos, a todos los que nos escuchan, a todos los que están sintonizando, bueno, esta maravillosa experiencia, ¿no?, para transmitir de alguna manera los trabajos que se han venido realizando, a lo menos lo que me corresponde es en el caso de la recuperación de los ecosistemas. Bueno, empezar indicándoles de que los ecosistemas del santuario han sido vastamente degradados y siendo la causa principal o la que ha repercutido en todo este tiempo y que ha iniciado acciones o ha motivado que instituciones públicas y privadas participen de la recuperación de estos espacios, el agente causal ha sido los incendios forestales. Bueno, a su vez, los incendios forestales en el santuario ha traído consecuencias desastrosas, como el tema de la erosión en los suelos, ¿no? La falta nutricional de los suelos, justamente para la reforestación con especies nativas. Después, también tenemos el tema de la ganadería, la agricultura extensiva, ¿no? Entonces, todo ello prácticamente ha motivado que en los años 98 al 2000, el Santuario Histórico de Machu Picchu, como área natural, priorice como una de sus acciones a nivel de áreas protegidas la restauración de los ecosistemas. También un incremento en esta degradación. ¿Por qué? Porque después de los incendios, también en algunas partes del santuario se originan especies exóticas, como el pasto gordura, al cual prácticamente no deja o impide el tema de la sucesión ecológica natural, ¿no? Entonces, actualmente tenemos inconvenientes en algunas zonas, ¿no?, que están causando, digamos, que nuestras plantaciones sean disminuidas en su crecimiento, ¿no es cierto? Y prácticamente se nos es muy difícil el recuperarlos. Asimismo, en estos trabajos de recuperación, nosotros estamos utilizando especies forestales nativas de la zona, porque estas especies tienen la capacidad de regenerarse de una manera muy rápida. También son fáciles de propagar, su producción es mucho más rápida. Estas especies van a proveer de flores, de frutos y otros recursos justamente para que los ecosistemas bien se puedan recuperar de manera natural
o también se ayude de manera o apoyados con el tema de reforestación. Asimismo, estas especies en algunos casos están teniendo una repercusión a nivel social porque está proveyendo o generando ciertas dinámicas económicas, como en el caso de la tara. Las especies que les voy a indicar prácticamente son especies que hemos ido trabajando. Está el especies que son regeneradoras de suelo, pertenecientes a las familias de las fabáceas, como las eritrinas, ¿no? El pisonae, el sacha, el poroto del Inca, ¿no? Hay otras especies. Es una especie que regenera suelos, especies a nivel ecológico que van a atraer a la flora y, y también a la fauna, que es el caso del yanay, es una nectarandria de la familia de las lauráceas, que prácticamente está ligado muy, muy cercano con la alimentación del gallito de las rocas y del oso de anteojos. Tenemos también especies como el cedro de altura, emblemáticas. La queuña, que también es el hábitat de especies que solamente crecen en bosques de queuña, ¿no? Y prácticamente nosotros, de las 332 especies de árboles existentes en el santuario, nosotros hemos utilizado solamente 21 especies por las características de ser pioneras. Asimismo, como explicaba anteriormente, nosotros hemos iniciado tres iniciativas grandes, ¿no? Que lo desarrolla a nivel de programa, que es la restauración de ámbitos degradados, que lo desarrolla el CERNAM. En segundo lugar, un proyecto de inversión pública que venimos desarrollando desde el año 2018, que va a recuperar 246 hectáreas en 4 años. Y lo que también que está teniendo mucha pegada es el tema del millón de árboles, ¿no? Cuya meta es recuperar prácticamente un promedio de 800 hectáreas en todo el ámbito, tanto del santuario como en la zona de amortiguamiento. Nosotros, dentro de los trabajos, hemos ido incorporando tecnologías, ya sea tecnologías tradicionales como tecnologías tecnologías apropiadas justamente con fines de recuperación. Estamos utilizando algunos retenedores de humedad justamente para que nos ayude en las campañas de reforestación, en los temas de disminuir el porcentaje o entonces el uso de microreservorios, ¿no? Y al final nosotros prácticamente en todo este trabajo que hemos empezado o que tenemos datos desde el 2010, ¿no? Un promedio de la recuperación de 372.8 hectáreas, ¿no? En el santuario. Justamente los beneficios, estamos restableciendo el hábitat de muchas especies, el fortalecimiento de los procesos naturales que se daban, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la huella de carbono, la contribución a la adaptación y mitigación del cambio climático, el bienestar humano y sobre todo dar empleo a poblaciones locales generando una dinámica económica. Bueno, esto sería mi participación por el momento. Muchas gracias. Agradecemos la participación del biólogo Jorge Ramos por su participación. En esta parte de nuestro evento, queremos compartir con ustedes un video producido aquí en la DDC Cusco por el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Lo ponemos a continuación y mientras tanto, ustedes pueden ir formulando sus interrogantes para que nuestros especialistas les respondan todas sus inquietudes. Adelante con el video, por favor. Thank you.
del Perú Primero. Dame por favor un momentito. Claudia Sánchez pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que el Camino Inca sea certificado? Doctor Escalante, ¿usted quiere responder esa pregunta? Rolando, por favor, ¿estás ahí? Si tú puedes ayudarme con esto. Sí, buenas tardes. Bueno, todavía no hemos hablado de ese tema, sin embargo, bueno, entiendo que algunas personas lo conocen. Bueno, básicamente el tema de la certificación pasa por procesos que tiene que de evaluación, son criterios que se aplican de sostenibilidad y de prácticas sostenibles, en este caso un destino, y que se aplican por fases. Entonces, yo no podría responderte directamente qué necesitamos, porque son varios criterios, son varias etapas, son varias fases. Estamos en una tercera etapa de varios criterios. Las empresas que manejan los temas de certificación lo conocen. Lo que podría decir es que le estamos poniendo mucha voluntad como gestores y que estamos participando de manera muy cercana con el sector privado para que entre ambos, que ambos construimos el sector privado, el sector público y la sociedad civil organizada a través de los trabajadores que tenemos como los guías, los porteadores, etcétera, tomemos el compromiso desde donde nos toca para que podamos sumar a este objetivo de la certificación. Entonces, todavía hay un tema un poquito más amplio. Muy bien. Gracias por resolver este interrogante. Finalmente, esta pregunta, no sé cómo me podría responder, ¿qué normas consagran la condición del patrimonio mixto en Machu Picchu? Sí, si me permiten responder esa pregunta, que justo venía en la segunda parte del panel, no obstante, para ser directos, la categoría mixta implica el patrimonio cultural natural, al mismo tiempo. Principalmente viene de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural Natural, Convención de 1972, a cuyo mérito justamente cuando se inscribe Machu Picchu en la lista del Patrimonio Mundial, como hoy día, en 1983, se inscribe tomándose en cuenta dos criterios culturales de la Convención y dos naturales, directamente. Por lo tanto, el carácter mixto cultural-natural es absolutamente claro y directo en el caso de Machu Picchu, gracias a la Convención. Convención ratificada por el Perú mediante resolución legislativa, lo que implica que es ley nacional a mérito de lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución, que determina que cuando el Estado ratifica un convenio, viene a formar parte del derecho nacional. Lo que implica que cualquier entidad pública, privada, cualquier nivel, ministerio, gobierno regional, local, puede hacer uso de las normas de esa convención. Y en el nivel interno, por supuesto, tenemos una integración muy fina entre patrimonio cultural y natural en la propia definición del parque arqueológico, de lo que es un parque arqueológico nacional, establecido por el artículo 9 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, que determina que un parque nacional es un conjunto de sitios arqueológicos entrelazados, interconectados y además, ¿no es cierto?, con un
a la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Antiguo México, en 1983, un día como hoy justamente, UNESCO incluye con dos criterios culturales mundiales y dos naturales a Machu Picchu en la lista del patrimonio mundial. Por lo tanto, es totalmente mixto, cultural y natural. Remarcando que un convenio como este de 1972 de UNESCO es parte del derecho peruano, en función al artículo 55 de la Constitución, que determina que cuando un convenio es ratificado por el Perú, viene a formar parte del derecho nacional. Esa es la norma más directa a nivel mundial, integrada a nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, decíamos que la misma definición de Parque Arqueológico Nacional, establecida por el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas en su artículo 9, precisa que un Parque Arqueológico Nacional es un conjunto de monumentos enlazados, entrelazados y rodeados de importantes muestras de patrimonio natural. Y por otro lado, la definición de santuario histórico en el fondo dice lo mismo, según la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que un santuario histórico es un conjunto de bienes del patrimonio natural en donde también hay importantes monumentos arqueológicos o bienes significativos de la historia nacional. Esa sería la respuesta. Agradecemos la participación del doctor Elías Terreño. A continuación, en esta segunda parte, en aras del tiempo, vamos a pedir a nuestros panelistas invitados que hagan un reforzamiento de sus exposiciones, para lo cual se les asignará 3 minutos para cada uno para que complementen lo planteado en la primera parte. En este sentido, damos nuevamente la bienvenida al arqueólogo José Bastante, quien nos estuvo hablando del tema Machu Picchu, Parque Arqueológico Nacional, síntesis general. Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente, ya a manera general se ha dicho todo. Las investigaciones que se realizan de manera permanente en el ámbito del santuario o parque nos están permitiendo entender de una mejor manera la vida diaria de las poblaciones que ocuparon este espacio. Aquí es sumamente importante el compromiso de todos, y con todos me refiero no solamente a las instituciones involucradas, sino a los guías de turismo, a los visitantes, en la conservación y en la transmisión de estos conocimientos que están a disposición del público y que ya prontamente se plasmarán en un libro que ya está en imprenta, que recoge las últimas investigaciones realizadas en los últimos 10 años, y las investigaciones tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista natural. El patrimonio no tiene que estar peleado con el turismo. El patrimonio y el turismo, el patrimonio tanto cultural como natural y el turismo, deben avanzar de la mano. El turismo genera recursos para poder proteger, mantener y conservar el patrimonio. Ya bien lo han dicho los expositores anteriores, la Yacta de Machu Picchu no es un elemento aislado, no es un monumento solo, es parte de un complejo sistema de construcciones de avanzada inca hacia la Amazonía para el control de todos estos recursos amazónicos que eran tan apreciados en épocas prehispánicas y también en épocas actuales. Tenemos que volver a mirar hacia la Amazonía como lo hicieron los incas. Tenemos que volver a integrarnos con el ámbito de la Amazonía. Tenemos que volver a generar estas rutas, poner en valor estas rutas ancestrales que se traducirán en espacios, en caminos de interpretación, para que los turistas puedan llegar de distintas maneras a Machu Picchu, respetando, obviamente, la capacidad de admisión, que como todos bien ya saben, mediante resolución ministerial 173 de julio de este año,
se ha establecido en 2.244 y eso responde a los estudios de capacidad de admisión y a las condiciones actuales de gestión. Si no podemos observar adecuadamente la yacta de Machu Picchu, no pueden ingresar más turistas. Es decir, necesitamos instrumentos que nos permitan esa adecuada conservación. Y uno de esos instrumentos son los denominados centros de interpretación, centros de visitantes o puncus de ingreso hacia la yacta, que el primero estará en la base de Machu Picchu. Estará justo donde está actualmente el Museo de Sitio y la Vivienda Institucional. Aquí, una vez que los turistas crucen el puente, es el lugar donde empezarán su experiencia. El aniversario de Machu Picchu nos tiene que permitir reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Acá es más que obvio que el fin supremo es la conservación del espacio, la conservación para el disfrute nuestro, no solamente de las generaciones futuras, sino de las generaciones actuales también. Tenemos que, vuelvo a repetir, comprometernos, y comprometernos a todo nivel, no simplemente en las cuestiones que me convienen a mí como persona, que me convienen a mí, dependiendo de la profesión que tengo. Y esto es un trabajo que es interdisciplinario e interinstitucional. Como bien lo mencionó Elías Carreño, en los últimos años el trabajo entre CERNAM y Cultura se está volviendo mucho más fluido. El personal de CERNAM y Cultura son básicamente hermanos, son instituciones o primos, digamos, son instituciones que tienen un objetivo común. En este caso, la conservación, el mantenimiento del Santuario Histórico Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Muchas gracias. Muy amable, arqueólogo José Bastanti. Antes de continuar, quisiera agradecer a nuestros participantes y a todo el público que, por favor, silencien sus micrófonos para que evitar interferencias en las intervenciones de los participantes. A continuación, nuevamente damos la bienvenida al historiador Donato Amado González para que haga un breve comentario o complementar su exposición, la cual era de Machu Picchu, Parque Arqueológico Nacional, desde la parte histórica. Adelante, doctor Donato Amado. Muchas gracias, disculpen. Y gracias por permitir y seguir analizando sobre la evolución de la categoría del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Creo que todavía en 1914, Christian Buss, uno de las personalidades dedicados al museo y residente en Quillabamba, ya había propuesto el Parque Nacional para Machu Picchu. Esta idea evidentemente va a evolucionar hacia los años 1937, donde la población cusqueña, a través del diario El Comercio, propone que se llame Santuario Monumental Cusqueño, del Cusqueño, ¿no? Y sigue avanzando en 1940, y como perfectamente se ha puntualizado, tenemos la idea, la propuesta, incluso normado, el Parque Nacional de Werner Green. 1943, me parece que esta idea es sumamente interesante, bajo la propuesta del senador Antonio de la Torre, quien propone que se llame y pide, solicita al Congreso que se llame Gran Parque Arqueológico de Machu Picchu. 1944, esta idea evoluciona y determina y se señala Gran Parque Nacional con fines científicos y turísticos. Esto me parece que
en el año 1944 ya percibe el proceso, la articulación, el turismo y patrimonio, ¿no? Y finalmente me gustaría decir unas cuantas palabras respecto al nacimiento preciso de Patronato del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Hay dos entes importantes, que el Patronato Arqueológico se reúne con la Oficina Departamental de la Reforma Agraria. Ambos llegan al acuerdo unánime de que es necesario que se plantee, que se cree, que se declare a Machu Picchu como Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Que otras reservas de biosfera, no solo el internacional, sino el nacional, han potenciado iniciativas locales, sostenibles, que se tienen, ¿no? Básicamente es una marca que se puede aprovechar muy bien, ¿no? Y lo que siempre hemos indicado, ¿no? Recordar que una reserva de biosfera no es un área protegida, no se ponen restricciones. Las reservas de biosfera proponen un modelo de gestión para fomentar iniciativas locales de desarrollo sostenible, investigación, conservación, cultura, educación y bienestar. Y las reservas de biosfera, y esto es importante, permítanme resaltar, no delimitan ni sobreponen jurisdicciones. Entonces, no hay que tener temor a estas iniciativas, al contrario,
es una oportunidad de desarrollo a este espacio tan, bueno, único en nuestra región. Realmente la UNESCO, como yo lo he mencionado, sería, digamos, una de las reservas más importantes que podría tener el mundo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Quería comentarles de que estamos teniendo algunas dificultades técnicas con el servicio de internet y entonces quisiera aprovechar la presencia del doctor para concluir con el conversatorio Machu Picchu, Santuario Histórico y Parque Arqueológico Nacional. Las palabras de clausura están a cargo de usted, doctor Ernesto Escalante. Adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente hay algunos problemas técnicos para que nuestro público no se vaya desanimado. Si nos gustaría agradecer a cada uno de los que han estado presentes esa tarde, a los ponentes, mis felicitaciones por este evento. Yo sé que en general el mundo está de luto, pero hagamos un paréntesis para reconocer esta importante área, ¿no? Es una de las áreas más importantes que tenemos a nivel mundial. Yo creo que el reto más importante, como ya lo he mencionado, es articular como Estado, con el privado. Tenemos espacios de participación. Invitamos a todos aquellos que quieran unirse en la conservación de esta importante área natural protegida y parque arqueológico. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. A nombre de la organización, agradecemos por vuestro interés y vuestra participación. Hasta la próxima. Muchas gracias.